¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Licenciado, buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo Dicen están, buenos Marcos? días. Un gustazo escucharles, el saber que se encuentran bien. ¿Cómo han pasado? ¿Cómo les van las clases? Buenos días. Bien, gracias. Qué chévere, qué bonito. Esperando de que este día sea muy bonito para cada uno de ustedes, ¿no? Recuerden bien, el clima de Quito, especialmente en Quito, está mucho frío, está un frío terrible. Así que tenemos que tener las medidas de prevención, ¿sí? Bien, adicional a eso, por favor, no nos olvidemos de registrar la asistencia, ¿sí? Estamos cerca de 10 participantes y solamente 4 personas han registrado la asistencia, así que por favor, no nos olvidemos, ¿sí? Bien, dicho esto, vamos a seguir avanzando en los temas de la plataforma y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de la civilización china, ¿no? Que generalmente constituye a una cultura que generalmente se estableció cerca de un río importante, ¿no? O los ríos importantes que vamos a encontrar dentro de esta cultura, ¿no? Como ustedes saben, la civilización china. Buenos días, Lice. Hola, muy buenos días. Generalmente está caracterizada por los aportes que esta cultura nos dejó, ¿no? Ahora, vamos a conocer un poquito más acerca de la civilización china y las diferentes actividades que ellos realizaron, ¿no? Ahora, me ayuda por favor en la lectura el señor o la señorita. Me ayuda por favor la señorita Cecilia Payo, por favor, en la lectura. La civilización china. Señorita Cecilia, ¿no estamos? Listo, muy bien. Cero. Me ayuda, por favor, el señor o la señorita. Me ayuda, por favor, el señor Víctor Hugo Moscoso. La digo rápido, listo. La civilización china. Buenos días, licenciado. La civilización china surgió en las cercanías del río Amarillo y del río Azul, en la era de que se denominaba Neolítico, especialmente entre los años 7000 y 2000 antes de Cristo. El territorio resultó muy fértil y rico en recursos naturales, permitiéndole a su población progresar a un ritmo acelerado, logrando hacerse un nombre en la historia universal. Conozcamos un poco más sobre las costumbres y tradiciones chinas. Excelente, muy bien, señor Díez, muchísimas gracias, ¿no? Aquí directamente podemos establecer que la civilización china generalmente se desarrolló dentro de la etapa del neolítico, ¿no? Si recordamos un poquito, ¿qué significa el término del neolítico? Es el neolítico. Sí, ¿qué significa el término Buenos días, Lisen, neolítico? perdón. Buenos días. El neolítico, bueno, a diferencia del paleolítico, que significa en tiempos antiguos, el neolítico es en el tiempo moderno, se podría decir. Ya, muy bien. En el sinónimo de los términos, el paleolítico significa pues piedra antigua, mientras que el neolítico significa piedra nueva. Es decir, y justamente la civilización china apareció dentro de esta etapa, ¿no? Algo que mencionar acá es que justamente esta cultura estuvo rodeada directamente de dos ríos importantes, ¿no? Como el río Amarillo y el río Azul, o conocidos también como el Huanghou o el Yangtze-Kiang, que se le conoce, ¿no? Y obviamente esta cultura se desarrolló entre los años 7000 a 2000 antes de Cristo, ¿no? Si bien es cierto, fue una de las culturas que generalmente más aportaciones nos dejaron y después lo vamos a revisar, ¿no? Ahora, la ubicación, ¿dónde generalmente se encontraba? Me ayuda, por favor, en la lectura. La señorita Dalila, por favor. Ya le hice. Ubicación. La civilización china se encuentra al este del continente de Asia, entre las cercanías de los ríos Amarillo, Huanghou, y Azul, Yangtze-Kiang.
Estos dos ríos dividían el país en diferentes regiones, pero gracias a estas vías fluviales, la cultura siguió en desarrollo. Imagino, vamos a hacerle un poquito más grandecita, ¿sí? Muy bien, acá, en esta imagen nosotros podemos establecer que directamente la cultura china se estableció en el continente asiático, ¿no? Justamente dentro de este pequeño territorio, obviamente fue el origen directamente de la civilización china, ¿no? Aquí podemos destacar también que por este territorio cruzaban directamente el río Huanghe y el río Yangtze-Kiang, ¿no? Y que obviamente lograron en este caso aprovechar sus recursos y sobre todo establecerse en un territorio bastante fértil, ¿no? Si recordamos un poquito, en Mesopotamia, ¿qué tipo de ríos encontramos ahí? Buenos días, dicen el Tigris. Y el Eufrates, ¿no? Eufrates, perdón. Eufrates. Excelente, muy bien, 10, excelente. Si bien es cierto cuando nosotros hablamos, ¿no?, de las civilizaciones fluviales, aquí también destacamos, ¿no?, en Huanghe, Yangtze-Kiang, en la civilización de Mesopotamia, el Tigris y el Éufrates. En la India, cuando lo estudiemos, también destaca directamente lo que es el Indo y el Ganges, ¿no? Muy bien, ahora, las formas de gobierno. Si bien es cierto, las formas de gobierno dentro de la civilización china estaba a cargo de dinastías, ¿sí? En el caso que generalmente estaban representadas por familiares, y obviamente destacamos dos épocas importantes, ¿no? En la etapa antigua destacamos la dinastía Xia, la dinastía Shang, la dinastía Zhou, mientras que en la etapa imperial tenemos la dinastía Qing, Han, Sui, Tang, Song, Yuan, Ming y Qing, ¿no? Que generalmente cada una de ellas nos dieran algunas aportaciones, ¿no? Por ejemplo, la dinastía Xia, me ayude en la lectura, por favor, la señorita Abigail Padilla, ¿estamos ahí? Señorita Abigail. Sí, Lisa, buenos días. Por favor. Ok, Lisa. ¿Todo de Leo? Exactamente la dinastía, por favor. Esto nada más. Ya. Etapa antigua, dinastía. 2010 a 2100, perdón. A 1600 antes de Cristo. Esta fue la primera dinastía y tuvo lugar desde el año 2100 hasta el año 1600 antes de Cristo. Estuvo ubicada alrededor del río Amarillo. Esa dice. Excelente, muy bien, señorita. La dinastía Xia. Si bien es cierto, aquí destacamos que el primer asentamiento se dio pues cerca del río Amarillo, ¿no? La dinastía Shang, me ayuda, por favor, la señorita o el señor Juan Pilatazzi, que estamos ahí. Buenos días. Por favor, la dinastía Shang. Dinastía Shang. 1600-1100 antes de Cristo, esta dinastía reinó durante los años 1600-1100 antes de Cristo, durante el cual se caracterizó por utilizar los caparazones de tortugas y los omoplatos del buey con fines de adivinación. Un poquito de esta etapa, ¿no? Aquí podemos verificar que ya se empezó a utilizar lo que son los caparazones, pero sobre todo cabe mencionar que empezaron a tener lo que es un punto religioso, ¿no? Ahora, dinastía Zhou, 1050 a 256 antes de Cristo, ¿no? Esta dinastía derrotó a la Shang y empezó a regir en el año 1050 hasta el año 256 antes de Cristo, ¿no? Durante esta dinastía se organizaron los reinos o estados o provincias. Miren, básicamente si nosotros establecemos los tiempos, generalmente la mayoría de estas dinastías lograron ocupar una cierta cantidad de tiempo, pero obviamente al aparecer diferentes familias, generalmente cada una de ellas dio lo que es un golpe de estado y se establecieron directamente en el poder, ¿no? Por ejemplo, en la dinastía Qing,
Aquí directamente se mejoró o aparece lo que se llama el sistema de escritura. También se fortalece lo que es el estudio de la disciplina de la arqueología. También hablamos de la dinastía Han, y generalmente aquí se abarca el desarrollo importante del sistema agrícola y sobre todo cómo también fueron mejorando sus técnicas en el tema de la agricultura, de la ganadería y sobre todo también del comercio, ¿no? Recuerden que estas culturas generalmente siempre estaban a cargo de la forma de comercialización mediante el trueque. ¿Qué es el trueque? Un intercambio. Un intercambio de una cosa con otra. Excelente, muy bien. Los intercambios de los productos, ¿no? Pero finalmente ellos también lo hacían de esa manera. Intercambiaban los productos y posteriormente a eso permitieron conocer lo que son diferentes territorios. Y en ese caso algunos chinos empezaron pues a viajar, ¿no? Aquí también podemos ver que dentro de la dinastía Shui se dio lo que es la construcción acerca de la Gran Muralla China que nosotros conocemos. De la dinastía Tang, la característica más importante fue la expansión del territorio, ¿sí? La dinastía Song, hablando de los años de 1960-1279, generalmente aquí se desarrolló lo que es el comercio, ¿sí? Aquí directamente se desarrollaron directamente lo que es los productos de primera necesidad. Y sobre todo aquí podemos destacar el nombre del imperio o la capital en el caso que tenía, que se llamaba Kaifeng, ¿no? Ahora, la dinastía Yuan, que se le conoce, si bien es cierto, aquí está representativa por el líder que generalmente existen series, películas acerca de él, que fue el líder Genghis Khan. ¿Hemos escuchado tal vez acerca de ese personaje? Sí, claro, por supuesto. Claro, muy bien. Genghis Khan, que generalmente él tenía una visión similar a la que tenía Hitler, es decir, conquistar todo el planeta, ¿no? Y obviamente con su ejército logró tener algunos territorios, sin embargo, no logró realizar su sueño, ¿no? También destacamos directamente lo que es la dinastía Ming, ¿sí? En la cual generalmente desarrollaron lo que es el sistema monetario, ¿sí? El sistema monetario y directamente utilizando lo que son los recursos como el oro, los materiales preciosos y sobre todo tener un avance en las rutas de navegación. Ahora, si bien es cierto, hablamos de la última dinastía, la dinastía Qing, que generalmente estuvo abarcada entre los años de 1644 a 1911, ¿no? Y obviamente pues aquí tuvieron diferentes enfrentamientos, las guerras del opio, las guerras contra Japón, pero obviamente en este caso se logró determinar lo que es un gobierno más participativo y que generalmente China al día de hoy se ha convertido en una superpotencia mundial, ¿no? Para aquel entonces vamos a determinar cómo fue la organización política de esta cultura. Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita o el señor. La señorita Margarita Garcés, por favor. Buenos días, Lisen. Buenos días. Dice, organización política de la civilización china. La organización política de la civilización china se caracterizó por las dinastías, los cuales estaban dominadas por emperadores que tenían todo el poder y autoridad en el imperio, y este era sucedido por un heredero, generalmente su primogénito varón. Luego se instauró la burocracia china, la cual llegó a tener gran importancia en el gobierno y que estaba encargada a funcionarios públicos. Además, durante la dinastía Qing se crearon las leyes que respaldaban la propiedad privada, pero bajo un sistema de igualdad para todos, lo cual dejaba al gobierno chino a cargo de la administración de los bienes del pueblo. Por otro lado, se implementó un sistema de pagos de impuestos, lo cual se diseñó para unificación de toda la región dominada por China, incluyendo las leyes, buscando así reducir el conflicto entre miembros de los
distintos pueblos del imperio. Excelente, señorita Díaz, muchísimas gracias, ¿no? Entonces, miren, dentro de la política se caracteriza directamente la... Y mami, justo que... Ay. Justo la mami también estaba ahí, muy bien, ¿no? Es que estaba barriendo a mi mamá y ya pues le pedí de favor que dejara de barrer para poder leer, disculpe. Listo, muy bien, no hay ningún problema, no se preocupe. Bien, entonces directamente las dinastías, ¿no? Algo que mencionan acá, siempre estaban a cargo del poder los emperadores, ¿sí? Y sobre todo, obviamente, se mantenía lo que es la normativa de que el emperador, obviamente, al fallecer, su hijo, el primogénito, el varón, estaría directamente encargado en el poder, ¿no? Si bien es cierto, aquí también se logra destacar que existían funcionarios públicos, también se crearon leyes de la propiedad privada y sobre todo también se establecieron lo que es una igualdad de condiciones para todo, ¿no? Si bien es cierto, también se logra mantener que generalmente las leyes lograron unificar a la mayoría del territorio en China, ¿no? Y que obviamente el emperador, justamente él, era la máxima autoridad dentro de su imperio, ¿no? Ahora, vamos a verificar la organización social de la civilización china. Me ayuda, por favor, la señorita Sandra Fuertes, por favor. Organización social. El emperador era quien ocupaba el primer lugar en la pirámide social china, ya que se consideraba que tenía origen divino. La aristocracia noble que constituía la corte imperial, esta se componía por terratenientes y jefes militares. El tercer nivel era ocupado por funcionarios de alto rango y de mucha confianza para el emperador, jueces, gobernadores, policías, supervisores y recaudadores de impuestos. Todos estos velaban por los intereses del imperio en cuanto a seguridad, producían y funcionamiento de los sistemas. El cuarto peldaño de la escala estaba ocupado por los campesinos que se encargaban de trabajar los campos de cultivo de los terratenientes. Estos eran quienes ocupaban la mayor parte de la población china en aquel tiempo, junto a siervos o ayudantes de estos. Por último, podemos ubicar a los esclavos, quienes estaban constituidos en su mayoría por prisioneros de guerra y también por hombres castigados que habían perdido su libertad. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias, ¿no? Entonces, miren, la organización social de China, el emperador, la aristocracia, los mandarines, que generalmente eran funcionarios del Estado, los campesinos y los esclavos, ¿no? Recuerden que estas culturas generalmente estaban dentro de una sociedad esclavista, es decir, que todas las personas que eran traídas directamente de otros territorios por el tema de las conquistas eran los prisioneros de guerra, ¿no? Ahora, vamos a destacar directamente su economía. Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Ruth Morocho. ¿Estamos ahí? Señorita Ruth Morocho, ¿no? Listo, muy bien. Listen, puedo leer yo. Excelente, claro, muy bien. Ayúdeme, por favor. La economía de los chinos se basaba principalmente en la agricultura. Cultivamente principalmente arroz en el río Yangtze y luego domesticaban animales a cargo de lo que transportaban los productos hacia las ciudades vecinas, iniciando el comercio y aquellos tiempos con el trueque y como el del sistema del beneficio. Posteriormente se comienza a desarrollar la metalurgia de la edad de los metales para crear armas, herramientas de trabajo y en fin de facilitar ciertos trabajos como las mismas, agricultura y otras tareas caseras. Los materiales provenían de la minería que se fue desarrollada y yacimientos
cerca donde se exportaban minerales y importantes como el hierro, cobre, oro, plomo. Y otro lado, se fue desarrollando de los artes y utilizaban el comercio, como por ejemplo, la creación de objetos de porcelana, cerámica y seda, los cuales llegaron a extenderse por todo el territorio, dominado por los chinos y hasta el mundo, a las orillas del Mediterráneo. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias, ¿no? Entonces, miren, el producto que generalmente destaca la civilización china dentro de la agricultura era directamente el arroz, ¿no? Que generalmente nosotros también en su momento nos servimos. ¿Quién de nosotros no ha probado el arroz? Ya, por no decir, es un plato que generalmente no debe faltar en la casa. Sí, no debe faltar en la casa. Generalmente todos estamos en el almuerzo, en la merienda, que es un plato, por decirlo así, típico de nosotros, ¿no? Ahora, también podemos destacar que el río principal, generalmente en donde empezaron a cultivar el arroz, fue el río Yangtze, ¿no? El río Yangtze. También podemos mencionar que el trueque, que el trabajo en los metales para la creación de armas, generalmente eran para facilitar directamente el trabajo en la tierra. Por ejemplo, si bien es cierto, la agricultura fue la base inicial dentro de su economía, pero con el pasar del tiempo empezaron pues a la domesticación de animales y sobre todo pues a fortalecer lo que son las rutas de comercio o el trueque en su momento, ¿no? Recuerden que empezaron a trabajar también en materiales como el hierro, el cobre, el oro y el plomo. Y todo, sobre todo dentro del arte, obviamente empezaron a trabajar lo que es la cerámica, ¿sí? También trabajaron los objetos de porcelana y sobre todo los trabajos en la seda. Por ejemplo, en esta imagen nosotros podemos evidenciar, ¿no? Cómo ellos están trabajando directamente en la agricultura, cómo ellos están cuidando los productos y sobre todo como cada uno de ellos tiene una actividad propia dentro del imperio, ¿no? Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de su religión. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? El señor Michael Collawas, ¿estamos ahí? Michael o Michael, perdón. Michael Collawas, ¿estamos ahí? No, listo, muy bien. Signota, ¿me ayuda, por favor? ¿La señorita o el señor? El señor Víctor Hugo, por favor. Gracias, licenciado. Religión. El sistema religioso chino no fue para nada parecido al de las culturas occidentales y nunca ha sido su fuerte, ya que se han regido principalmente por la filosofía, como el confucianismo, que ha tenido un gran impacto en la cultura china hasta el día de hoy. Además, creen en el taoísmo y el budismo, los cuales también se han llegado a considerar más ideas filosóficas que cualquier otra cosa. Los chinos creían más en las fuerzas de la naturaleza en vez de alguna divinidad en especial, por lo que creían que en el cielo y los distintos elementos y en los distintos elementos como el agua, el fuego, la tierra, el aire. Además, la adoración a los antepasados formaba parte de su cultura. Por eso miles de familias oraban por sus antepasados una y otra vez en una especie de rito obligatorio. Excelente, señor Víctor Hugo. Díez, muchísimas gracias, ¿no? Bien, en el tema de la religión, básicamente lo que se menciona como el confucianismo, el budismo, el taoísmo, generalmente son pensamientos filosóficos, mas no directamente una religión propia. Si bien es cierto, los asiáticos hasta el día de hoy no son muy religiosos. ¿Por qué? Porque ellos consideran directamente que cualquier religión que uno tome generalmente va a llegar al mismo punto. ¿Qué es el mismo punto? La iluminación del alma. Entonces, es decir, si yo soy cristiano, si yo soy islámico, si yo soy en este caso una persona que tiene una religión diferente,
obviamente para ellos no tienen mucho significado. ¿Por qué? Porque nosotros al terminar nuestra vida terrenal, obviamente vamos a tener una vida de tranquilidad, es decir, la iluminación o la felicidad del alma. Si bien es cierto que es entendido por diferentes opiniones, diferentes tradiciones en el tema de las religiones, sin embargo, ellos obviamente solo están directamente enfocados a la creación directamente y la veneración, por decirlo así, de los fenómenos de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos un poco del budismo, ¿quién es el máximo representante de ese pensamiento religioso? El Buda. Buda, excelente. ¿Cómo representamos a Buda? ¿Cómo es representado a Buda? Las características físicas. Ah, es un señor sentado con las piernas cruzadas, gordo. Ya, calvo. Muy bien. Un calvo. Y también está sentado en... cruzado los brazos, de así medio como tipo, así puesto las manos para adelante y también cerrado los ojos como tipo pensativo. Excelente, muy bien. Según la tradición asiática, ¿qué supuestamente atrae tener un Buda en la casa? El dinero. Excelente. Buena suerte. Muy bien, buena suerte, dinero, salud. Generalmente, algunas personas lo tienen en su casita, y es obviamente representado como ustedes lo dicen, ¿no? Sentado, cruzado las piernas, obviamente tiene una cara, varía un poco, ¿no? Existen en las personas que le colocan con caras que están sonriendo, otras personas obviamente que lo ponen de una manera seria, pero en fin, directamente él mantenía lo que es un pensamiento religioso. Él decía directamente que generalmente un hombre, una persona, un ser humano va a ser feliz siempre y cuando se despoje de los bienes materiales. Entonces él decía que para una persona encontrar lo que es la felicidad consigo mismo, tiene que encontrarlo fuera de las propiedades que uno puede llegar a tener, ¿no? Pero en fin, son pensamientos y pensamientos que son vigentes hasta el día de hoy, ¿no? Ahora, vamos a destacar los monumentos de los chinos más importantes. Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Ruth Morocho. ¿Estamos ahí? Sí, Liz, disculpe, antes no pude porque estaba conduciendo, pero ahorita sí ya. Ya, listo, muy bien, por favor. Ya. Monumentos de chinos. Los chinos llevaron a cabo varias edificaciones importantes que se han mantenido hasta nuestros días. Entre estas edificaciones podemos mencionar las siguientes. La Gran Muralla China. Fue constituida principalmente como una fortificación y luego se le dio en forma de muralla protectora para toda la región norte frontera con Mongolia y Manchuria para resistir los ataques de estos pueblos, ya que constantemente recibían ataques de los mongolos. Excelente, señorita. Muchísimas gracias. Diez. Bien. Aquí podemos determinar, ¿no? Que la Gran Muralla China, en esta imagen, la vamos a hacer un poquito más grandecito, ¿ya? Muy bien, un poco más. Excelente. ¿Qué podemos determinar en esta obra de arquitectura? Está en una montaña y tiene una estructura bastante gruesa. Tiene mucha fuerza, muchas gradas. Excelente, muy bien. Se dice que la muralla china se calcula que tiene 7.000 kilómetros de largo y que generalmente la altura de esto oscilaba entre los 3 y 4 metros. ¿Por qué? Justamente la muralla china fue creada para tener a los mongoles en una distancia bastante predeterminada. Es decir, para que los mongoles obviamente no ingresen a su territorio, ¿no? Con ese fin se construyó pues la Gran Muralla China. Como ustedes saben, ya han visto tal vez en películas, series, estos muros generalmente estaban hechos con piedras y que cada lugar, en este caso cada casita que logramos encontrar aquí, estaba custodiado directamente por el ejército chino. Se menciona también que desde el espacio claramente se puede distinguir la Gran Muralla China, ¿no? Otra de las obras importantes que nos dejó en el tema de arquitectura
fue el mausoleo de Qin Shi Huang. Es el recinto donde el emperador Qin edificó su tumba y la de su familia, junto a otras 400 tumbas más, además del impresionante ejército de terracota que mandó a construir durante su gobierno. Por ejemplo, esta imagen de aquí, el mausoleo de Qin Shi Huang. ¿Qué logramos destacar de esta imagen? Las personas están cubiertas totalmente de pies a cabeza y parece que están en un lugar bajo tierra, bajo una superficie. Constructores de, no sé, de roca, de tierra. Excelente, muy bien. Si bien es cierto, aquí podemos diferenciar algunas cuestiones importantes, ¿no? Este trabajo generalmente es asombroso. ¿Por qué? Porque generalmente estos ejércitos fueron plasmados, ¿ya? O unos detalles muy particulares, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos determinar que inclusive tuvieron la fortuna o la capacidad y la creatividad que generalmente representan lo que son a los animales, a las personas, cómo ellos en este caso se vestían, perdón. También podemos ver las expresiones de sus rostros, inclusive se puede detallar que ellos generalmente plasmaron lo que es su cabello, plasmaron directamente sus cortes y que sobre todo en este caso estaba directamente dirigido pues al emperador. Miren, entonces a esto se le conoce como el ejército de terracota, en donde es una de estas obras emblemáticas que los chinos nos han dejado, ¿no? Entonces, miren, imaginen cuánto tiempo tuvo generalmente que pasar para crear estas obras de arte. Sí, si podemos ver en la imagen también, en donde se pierden justamente, aquí también podemos encontrar lo que son personas o el ejército que generalmente correspondía al emperador de Qin Shi Huang. Sí, entonces, miren, realmente son obras extraordinarias vigentes hasta el día de hoy, ¿no? Otra obra importante de los chinos son las pagodas. Sí, si bien es cierto, estas pagodas generalmente eran los hogares en donde básicamente estaba la población en general y algunos funcionarios también, ¿no? En donde es la construcción de un piso sobre otro. Y esto es algo similar que hasta el día de hoy los hindúes también implantaron dentro de su cultura, ¿no? Ahora, si bien es cierto, cuando hablamos de los aportes de la arquitectura, destacamos esas construcciones. Ahora, dentro de los aportes también destacamos lo que son la brújula, el papel, la imprenta, también hablamos de la porcelana, ¿no? Que fueron uno de los inventos más desarrollados de los chinos y que generalmente hasta el día de hoy lo seguimos utilizando, ¿no? No con frecuencia, pero en fin, lo tenemos de una u otra manera en el tema, por ejemplo, de la brújula. ¿Para qué sirve la brújula? Para podernos guiar. Excelente. Norte, sur, este, oeste. El sentido de orientación. Muy bien, la brújula. Por ejemplo, el día de hoy, si digo en este momento quiero irme a Caupicha o a Maní y que obviamente en este caso no tengo conocimiento dónde vive la casa de un compañero, por decirlo así. Entonces, al día de hoy, ¿cómo puedo yo ubicarme directamente al sitio? ¿Con la brújula o sin la brújula? Excelente. Bueno, ahora en la actualidad, ¿cómo me puedo ubicar yo directamente en la actualidad? Por el Google Maps. La ubicación. Mire, por ejemplo, el día de hoy, ya tranquilamente alguien nos manda ubicación, quiero llegar a algún lugar, coloco el Google Maps o directamente mando en el WhatsApp mi ubicación actual. Y ya pues directamente ya llego al sitio y al lugar. Entonces, miren, para aquella época la brújula obviamente servía para las rutas de navegación. Entonces, directamente cuando un barco salía, ¿sí? Obviamente les permitía ubicarse, en este caso, en el sentido de orientación del norte, del sur, del este, del oeste, y obviamente para navegar de la mejor manera. Pero miren, para aquellos años, y en la actualidad, es un cambio abismal. Entonces, por ejemplo, nosotros queremos ir a algún lugar, a alguna iglesia, al visitar la casa de algún compañero, obviamente colocamos en el WhatsApp y pues ya llegamos directamente. Entonces, miren, pero en sus inicios no sirvió bastante hasta el día de hoy. Por ejemplo,
Entonces, si nosotros no hubiéramos encontrado o no nos hubieran creado directamente la brújula, ¿cómo nosotros podríamos llegar en este caso a otro lugar, a otro sitio? Pidiéndoles la dirección, nomenclatura, calles, transversales. La calle, excelente. Dios mío, a veces cuando nos toca hacer un croquis es muy difícil. Sí, es muy difícil. Por ejemplo, no sé si recuerdan cuando éramos pequeñitos en la escuela, nos decían, a ver, quiero que por favor haga un croquis de donde yo vivo. Entonces dibujamos árboles, calles, animales, un montón de descripciones y al final pues nosotros mismos nos perdíamos. Nosotros mismos nos perdíamos, ¿no? Pero en fin, son facilidades que al día de hoy nos manejamos, ¿no? El papel. Por ejemplo, el papel, ¿lo seguimos o no utilizando hasta el día de hoy? Sí. Sí, claro. Hasta el día de hoy. El producto principal, como les mencionaba, ¿no? También hablamos del arroz, ¿sí? Hablamos del papel, que generalmente sigue vigente hasta el día de hoy. Entonces, miren, por ejemplo, cuando nosotros queremos trabajar en alguna situación, en algún documento, el papel todavía se sigue manteniendo en la sociedad, ¿no? Si bien es cierto, se menciona que de aquí a 50, 70, hasta 100 años, todo va a ser digital. Entonces ya no se va a utilizar lo que es el papel, sino obviamente las plataformas virtuales, ¿no? Pero hasta el día de hoy nosotros seguimos utilizando el papel para cualquier situación, ¿no? La imprenta, ¿sí? La imprenta y una tinta que apareció justamente fue la tinta china, que lo cual permitió escribir lo que son cartas, documentos por parte del emperador a su población, ¿no? Y que hasta el día de hoy la mayoría de nosotros en este caso tenemos imprenta en nuestros hogares, ¿no? Ahora, la porcelana. ¿Qué es la porcelana? ¿Qué es la porcelana? Listen, disculpe. ¿Qué es la porcelana? El material que están fabricados, la vajilla. Sí, la vajilla. Excelente. Adornos. Muy bien. Adornos, pueden ser vajillas, platos, puede ser también lo que son cuadros, bueno, en fin, que generalmente esos productos al día de hoy nos seguimos maravillando y sobre todo utilizando, ¿no? Entonces, miren, los aportes de esta cultura siguen vigentes hasta el día de hoy. La cultura, o en el caso del país de China, sigue siendo una superpotencia mundial en el tema de la economía, ¿no? A pesar de que generalmente tienen diferentes conflictos, guerras, y obviamente la pandemia también apareció, se cataloga que China en la actualidad es el país potencia de primer orden, ¿no? Y que hasta el día de hoy nos sigue dando lo que es aportes esenciales en nuestra sociedad y tratando de mejorar nuestra calidad de vida, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud, por favor? No, licenciado. Listo, muy bien. En este momento yo les voy a enviar, por favor, una pequeña actividad, ¿sí? Esta actividad lo vamos a realizar hasta, ¿me escuchan, por favor? Hasta el próximo viernes, ¿no? Me regalan un segundito. Muy bien. Entonces yo les voy a compartir, por favor, en su chat en este momento un pequeño enlace, ¿no? Que eso obviamente lo van a abrir, lo van a trabajar y esto es lo que les va a salir, ¿no? Les va a salir preguntas que ustedes deben responder. Sí, entonces una vez que ustedes respondan, no se olviden, por favor, que en la partecita de abajo les va a salir la opción de enviar. Una vez que lo envíen, ya directamente me llega a mí, ¿no? Como ustedes saben, mi teléfono sigue muerto, mi Nokia 1100. Entonces, por el momento, quiero que por favor envíen directamente por línea. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna inquietud, por favor? ¿No? Bien, chicos, nos quedamos hasta ahí, por favor. No se olviden seguir trabajando la plataforma, el portafolio. No se olviden de tener documentación, pensiones al día, para que no tengan contratiempos en el siguiente nivel. ¿Sí? Pasen un bonito día, se cuidan mucho. Dios me los bendiga siempre. Nos vemos el próximo domingo. Gracias, Lisa. Gracias, Lisa. Hasta luego.